Muchas gracias por aceptar esta invitación que les hace el Banco de la República, el Centro de Historia de Buenaventura Gerardo Valencia Cano y la Universidad del Valle. Este año iniciamos el ciclo de seminarios de Historia Urbana. En esta oportunidad nos van a acompañar la profesora Gilma Mosquera y nos va a acompañar el profesor Hernán Ordóñez. Ahora les haré una presentación de ellos. Lo más importante es contarles que este año, 2016, el seminario va a girar en torno a la configuración que tiene nuestra ciudad, que tiene nuestro territorio desde los aportes de Jacques April. Entonces, en primera medida nos está acompañando la profesora Gilma Mosquera, ella es arquitecta de la Universidad Nacional de Bogotá, especialista en vivienda, es profesora titular de la Universidad del Valle, profesora honorífica de la misma institución, es investigadora. Y lo más importante, acompañó en todo el proceso de investigación al maestro Jacques April, un famoso investigador sobre la vivienda en el Pacífico colombiano. Pues fueron pareja, desafortunadamente ya el profesor no nos acompaña, pero su legado quedó también en la profesora que lo estuvo acompañando durante tantos años. Ella nos va a acompañar con la ponencia Aproximaciones a la Historia de Buenaventura desde la mirada de Jacques April. Nos acompaña también el profesor Hernán Ordóñez Valverde. Él es arquitecto de la Universidad del Valle con maestría en Historia de la misma institución, docente y director del Programa de Arquitectura de la Universidad del Pacífico, es investigador y miembro fundador del Centro de Historia de Buenaventura Gerardo Valencia Cano. Él nos va a compartir una ponencia sobre Jacques April, París, Bogotá, Cali, Buenaventura. Entonces vamos a darle una bienvenida a la profesora Gilma Mosquera, que nos va a acompañar hoy con los resultados de su investigación. Jacques fue mi compañero de vida y de trabajo. Jacques April Lice era uno de los investigadores principales de mi grupo de investigación Hábitat Pacífico. Fuimos compañeros de vida y de investigación, compartimos muchas cosas, entre ellas el amor al Pacífico y el deseo de conocer hábitat, vivienda, formas de relaciones, etc., para poder entender cómo, por qué hoy tenemos unos asentamientos, unas ciudades con las características particulares. Yo realmente no he estudiado la obra de Jacques April Lice. Yo soy parte de esa obra, soy co-investigadora, coautora, la primera persona con la que ya comentaba, discutía sus textos, todos los trabajos que ya se publicados y los que están inéditos, yo los he revisado, mirado, ordenado. Para mí es bastante difícil, con el dolor que mantengo en el alma, referirme al trabajo de Jacques. Si de pronto se me escurren las lágrimas, me lo perdonan. ¿Ya? Bueno, Jacques era francés, parisino. Llegó a Colombia en 1966, en un momento de auge de la organización popular, de los movimientos sociales, de las protestas, de la gente salía a la calle, la gente tomaba tierras urbanas, rurales, había mucho de eso. Y Jacques, quien era comunista, militante del Partido Comunista desde su juventud en Francia, se acercó muy rápidamente a los líderes del movimiento por la vivienda, de la Central Nacional Provivienda, de la cual no voy a hablar en este momento porque es un tema muy importante, porque la central organizaba las masas de destechados para reclamar el derecho a la tierra y el derecho a la ciudad. Este micrófono
¿Este? Bueno, ya. Bien. De todos modos, Jack llegó, por ejemplo, a Bogotá en 1966, en el momento en que los destechados se tomaron un lote muy cercano a la Presidencia de la República, al Palacio de Nariño, el barrio Policarpa Salavarrieta. Y allí hubo una lucha por ese terreno tan cercano, hubo muertos, etcétera. Y ya que empezó a mirar lo que estaba pasando en el país desde ese momento, a mirar por qué había tanta gente en la ciudad, por qué mientras los sociólogos estaban señalando que la gente venía a la ciudad era porque sencillamente buscaba servicios o buscaba trabajos o una mejor calidad de vida. Mientras tanto, los campos estaban siendo vaciados con la expulsión violenta del campesinado, de lo que estamos hablando hoy en día con el proceso de paz y la firma y todo el tema del posconflicto. Ya empezó a mirar qué sucedía en el país y entonces trató de explicar por qué la concentración en las ciudades, por qué se vaciaban los campos, qué era lo que estaba pasando. Ya que amaba este país, se quedó aquí. Unos dicen por amor a una mujer, pero además del amor a esa mujer, también era el amor a este país. Él era feliz en la selva, conversando con la gente, en las playas, en los poblados, en el Chocó, con los indígenas, en la Sierra Nevada. Él hizo su trabajo con mucho amor a la gente de Colombia, al pueblo colombiano. Jack y yo compartimos ideas, compartimos ideales políticos, compartimos gustos por la música, por la comida, por el arte y un interés académico por conocer lo que sucede y por tratar de explicarlo, los fenómenos de hábitat y los fenómenos espaciales. En el trabajo de Jack, que fue muy copioso, es necesario destacar como tres grandes líneas. Primero, las dedicadas a la urbanización en Colombia, sobre la cual hizo estudios específicos en distintas ciudades del país, grandes, pequeñas, Bogotá, Barranca Bermeja, Medellín, Cali y otras más. También incluyó en eso la ciudad prehispánica. Cuando llegaron aquí los conquistadores españoles, había muchos asentamientos indígenas que fueron desapareciendo, que fueron destruyendo. Y ya que empezó a explorar cómo era ese hábitat, cómo eran esos asentamientos, mediante qué. Las crónicas de los cronistas de la época, mapas, escritos, todo, ya que utilizaba todas las herramientas que podía para elucidar, digamos, todos estos procesos. Él estudió entonces la ciudad colombiana desde antes de la llegada de los españoles hasta hoy, y estuvo trabajando en eso hasta el momento de su fallecimiento, el 29 de junio del 2014. Otro tema en el que trabajamos los dos, el sistema urbano aldonano del Pacífico, y con un conjunto de investigaciones dedicadas a estos hábitats, prácticamente los estudios sobre la vivienda y el hábitat popular urbano se desviaron hacia los estudios en el Pacífico. Sobre esto, pues hay conocimiento de unos de sus trabajos, otros no, unos se publicaron. Otros están listos para ser publicados, para que puedan ser conocidos y trabajados. Yo les señalaba que
la primera aproximación al conocimiento de la ciudad colombiana que tuvo Jack, lo hizo estudiando el proceso de urbanización en Colombia. Yo quiero decir algo también. Nosotros tenemos la suerte de que Jack escribió sobre su método. Él en todas las oportunidades nos contaba cómo él investigaba, cómo trabajaba, qué le interesaba, cómo lo hacía, etc. Entonces, hoy muchas veces voy a referirme a lo que él dijo. Jack, cuando escribió la urbanización en Colombia, bajo el seudónimo de Urbano Campo, porque Jack era extranjero y podía ser expulsado del país por sus ideas, lo hizo con ese seudónimo de Urbano Campo, y entonces él nos decía que ese texto sencillamente fue producto de su curiosidad por lo que pasaba en el país y por las dudas que le suscitaron las explicaciones que se estaban dando. Después de ese libro pasaron más de 40 años, donde Jack estuvo permanentemente investigando y mirando la ciudad, el campo, la vivienda en Colombia. Los primeros textos, la ciudad importantes, La Ciudad Colombiana 1 y 2, son más de 1000 páginas, son libros que se consiguen en las bibliotecas, y él hace un recorrido entonces desde cómo era el hábitat aborigen hasta la ciudad en el día de hoy con sus características. Voy a pasar muy rápidamente porque sé que tengo muy poco tiempo. Sencillamente una serie de trabajos, otros no. Dos ensayos sobre la ciudad colombiana. Ya les había dicho la génesis de Barranca Bermeja. Uno de los trabajos también destacados fue qué pasó con el 9 de abril en Bogotá, 1948. Para los más jóvenes, asesinan al líder Gaitán, se quema Bogotá, hay una especie de revolución, y Jack descubre en su trabajo que, digamos, las quemas y todo propiciaron la renovación del centro urbano. Y así siempre estaba Jack tratando de mirar qué pasaba con los hechos, los fenómenos, y explicarnos qué estaba sucediendo en el país. Hay muchos textos, quiero destacar estos dos: Urbanización y violencia en el Valle, mediante entrevistas, haciendo hablar a los protagonistas. Jack dio cuenta de qué sucedió en el norte del Valle, en ese periodo de la violencia, donde los campesinos sencillamente fueron perdiendo sus tierras por expulsión, por amenazas, por asesinato. Pasaban los llamados pájaros, había una violencia en el campo, y entonces él hizo un estudio detallado sobre lo que sucedía. Este texto es de actualidad hoy en día con el proceso de paz. Lo mismo que la crónica de Villarrica. Estos trabajos han sido referencia importante en las conversaciones de La Habana. La crónica de Villarrica relata cómo unos campesinos que estaban siendo expulsados de sus tierras violentamente, ella hizo entrevistas con protagonistas, con descendientes, con personas que vivieron eso, también trabajaba ya los archivos, las notas de prensa, y esos campesinos en un momento determinado se voltearon, dijeron: no huimos más, y se constituyeron las FARC. Ahora, sobre los conceptos, el método y los enfoques, porque yo quizá no voy a hablar de la historia de Buenaventura desde Jack, sino cómo la estudió y en qué contexto entonces hizo este trabajo. Jack decía que él tuvo suerte de haberse interesado en un tema que a nadie le interesaba.
y que entonces tuvo que abrir camino, tuvo que desmontar, tuvo que encontrar herramientas. Y termina diciendo que él apenas nos señaló una senda en la selva. El otro aspecto es el concepto fundamental de formación espacial. ¿Eso qué quiere decir? Que en las distintas investigaciones Jack trataba de entender lo que estaba sucediendo, los distintos problemas, las características de una ciudad, de un pueblo o de un espacio rural, integrando tres dimensiones: la histórica, la social, con las especificidades de la sociedad, y el espacio natural que transforma el hombre. Tiempo, historia y sociedad. El tiempo, el transcurso, la trayectoria de un hábitat, la historia y la manera como se iba transformando entonces un determinado espacio. Hubo, ese trabajo se fue haciendo poco a poco, a partir de los hechos, de los fenómenos, de analizar, de encontrar relaciones, para llegar de pronto a configurar un cuerpo teórico fundamentado en esto. El espacio es el producto de una sociedad en un determinado momento histórico sobre un espacio natural o transformado por el hombre. Esa es básica, esencial para poder entender. El espacio no es un producto de un grupo humano. No es simplemente un producto arquitectónico, una ciudad o un artefacto. Ya decía, así se combinan en mis tareas y se tejen entre sí sus tres ejes y dimensiones para mi propósito. De esos hábitats y con otros vecinos más. La foto de abajo es en el río Atrato Medio durante la investigación modelos de planeamiento y diseño para aldeas del Pacífico. ¿Cómo se llegó entonces al Pacífico? En 1985, el proyecto DIAR de la Embajada de Holanda y la Corporación de Desarrollo del Chocó nos solicitaron hacer un estudio sobre la vivienda en el Atrato Medio, de manera que con las conclusiones se pudiera definir un programa de mejoramiento de pueblos y de vivienda. Entonces, Jack se sumó a este trabajo y empezó a indagar sobre la morfología, es decir, la forma que tenían los pueblos del río Atrato, las pequeñas ciudades, los poblados, el hábitat rural, y empezó también a trabajar la historia mediante informes de visitadores reales y de virreyes, y fue, él decía siempre, yo estoy colocando piezas en un rompecabezas hasta lograr obtener un conocimiento. Uno de los aspectos más importantes en los descubrimientos de Jack, porque nadie había trabajado ni la vivienda ni los pueblos del Pacífico,
Nosotros fuimos los que le empezamos a dar una mirada a ese hábitat de afrodescendientes y a escudriñar, digamos, las características desde nuestro espacio de trabajo, que es la arquitectura, que es la vivienda y que es el urbanismo. La colonización agraria del Pacífico se inició con la gesta de los cimarrones, todo eso ustedes lo saben, aquí no tengo por qué referirme mucho, en otras partes sí, y posteriormente entonces se desarrolló un proceso de colonización de baldíos por afrodescendientes. Jack siempre estaba buscando, a través de entrevistas con los más viejos o en los archivos, cómo habían surgido los pueblos, qué relación tenía, digamos, la característica de un pequeño poblado, de una aldea lineal, con sus moradores, con sus fundadores, de dónde habían venido y cuál era su historia, etcétera, etcétera. Y uno de los aportes más valiosos que hizo fue hacer visible esa gesta de colonización de baldíos por afrodescendientes. Aquí hablábamos y conocíamos la colonización antioqueña, pero no la manera como los afrodescendientes colonizaron las tierras bajas del Pacífico. Jack señaló raíces históricas, determinó categorías de asentamientos y estableció un sistema urbano aldeano del que nadie había hablado antes. Dice también que es preciso, en el conjunto conformando la tipología de los asentamientos, distinguir su origen y su trayectoria y el papel que juega cada pueblo o cada asentamiento en el conjunto del sistema urbano particular del Pacífico. Bueno, y a través de distintos trabajos y estudios, entonces se fue organizando un cuerpo teórico estructurado en torno a los modos de producción de los espacios. Es muy importante entonces cómo la gente produce su comida, cuál es su economía, cómo produce su espacio, cómo habita y cómo construye. En diversas ocasiones nosotros examinamos la manera como sobre un territorio, en un espacio geográfico, en un pueblo, la familia, la gente se organizaban. Y entonces logramos elucidar los vínculos existentes entre la forma como la gente se apropia de un espacio geográfico, las relaciones de parentesco, que para ustedes son algo absolutamente normal, permanente, pero que nunca nos habíamos puesto a mirar desde afuera, digamos, desde el conocimiento, esa relación inseparable entre la familia, las características de la familia y las formas de organización espacial. Voy a pasarlo rápidamente, de pronto hay algunos que me lo han escuchado. Los pueblos y las pequeñas ciudades del Pacífico, incluso la misma Buenaventura, evolucionan a partir de un hábitat rural. Llega un colono, desmonta, organiza su casa, organiza su familia y luego se van multiplicando las familias y se van multiplicando las viviendas y va estructurando un poblado. Como estos dibujos que ven a ustedes allí, hay diferentes estudios en el río Atrato, en el río San Juan, aquí en la costa de Buenaventura, los distintos ríos. Y entonces logramos trabajar
la historia del poblamiento y las modalidades de apropiación del suelo productivo, que son un factor indispensable para entender la forma que tienen hoy. Lo otro también, desde nuestras disciplinas de arquitectura y el urbanismo no podemos explicar completamente esas características del hábitat. Jack decía, las disciplinas de la arquitectura y del urbanismo permiten registrar y describir las condiciones formales, visibles y tangibles de habitabilidad en los caseríos y las viviendas. Divisan la superficie, pero no el subsuelo, ignorando el sustrato. Es decir, los arquitectos tenemos una mirada sobre las formas, sobre la tecnología, ¿no? Pero con nuestros elementos de búsqueda no podemos entender bien cómo es. Entonces tenemos que tomar prestadas y aprender un poquito de la sociología, de la antropología, de por qué la arquitectura la hace la gente y además es para la gente. La familia se revela como una dimensión capital para explicar el proceso que experimentan los hábitats, lo mismo que su naturaleza y su configuración. En este sentido, el concepto de familia se maneja como extensión y ampliación del concepto de desarrollo de las fuerzas productivas. Aquí es de destacar la ayuda que nos proporcionó la producción escrita de la corriente marxista del pensamiento etnológico moderno. Es así como todas nuestras pesquisas coinciden para reconocer el acierto de tesis de los clásicos marxistas. Bueno, el primer trabajo, digamos, de indagación ya en el Pacífico se hizo en el Atrato Medio, en el estudio Habitabilidad y Vivienda de los caseríos del Atrato Medio. Posteriormente trabajamos un proyecto de investigación que fue Premio Corona Pro Arquitectura. Es un premio o es un concurso que se hace nacional para arquitectos profesionales y hay otro para estudiantes. En 1988 trabajamos con las comunidades del río Atrato para definir unos modelos de espaciales y de organización y de mejoramiento del hábitat y la vivienda, y ahí de entonces Jack aprovechó pues para hacer muchas indagaciones. Hay muchos textos, hay muchas cosas. El trabajo no es solamente sobre una pequeña zona del Pacífico, sino que cobija desde la bahía de Solano, o sea, cerca de la frontera de Panamá, hasta la frontera con el Ecuador, con trabajos intensivos diferenciados en distintas cuencas. En la bahía de Solano, en la costa de Nuquí, en el río Atrato Medio, en el medio San Juan, en Guapi, en Tumaco. Eran las principales investigaciones, tanto de hábitat rural como de vivienda. Y también textos inéditos, en la ciudad colombiana hay algo sobre eso, pero hay un trabajo muy importante sobre el hábitat, los hábitats modernos de los emberas en el río Baudón. De estos trabajos quisiera destacar cuatro publicaciones. El primero, El poblamiento, hábitats y pueblos del Pacífico, donde se hace, digamos, un barrido sobre la historia del poblamiento del Pacífico desde la llegada de los españoles, la resistencia indígena, la manera como los pocos asientos que lograban fundar los destruían los indígenas hasta que logran penetrar los españoles y empiezan a crear los famosos reales de minas. El segundo trabajo y el tercero, hay una serie, mejor dicho, que son hábitats y habitantes del Pacífico, donde tenemos primero el de la bahía de Solano,
uno dedicado a la Génesis de Buenaventura y el otro a las aldeas de Buenaventura. Es decir que en el municipio de Buenaventura trabajamos hábitat urbano y hábitat rural. En poblamiento y hábitats, ya decía, solo aspiro a ordenar algunos datos referidos al proceso histórico de poblamiento del Chocó, a ciertas particularidades sobre el surgimiento de los hábitats y su modo de evolución posterior, insistiendo en resaltar el modelo moderno de hábitat de ocupación del territorio dominante que se expresa en las aldeas lineales, fluviales o marítimas. Huina Vallasolano, como les señalaba, fue objeto de un trabajo muy específico de tipo antropológico desde 1972 prácticamente hasta el 2014, donde un contacto permanente con los moradores pues permitió avanzar muchísimo en el conocimiento de las características, no solamente del pueblo, sino de las características de la gente, de las familias. Esta fotografía está repetida, hay otros trabajos, aquí está Huina Vallasolano, sobre el sistema, la génesis, evolución y transformación de una sociedad de parientes, no solamente en esa playa de Huina, sino en otros lugares. Voy a pasar rápidamente. Y en, sobre Buenaventura, yo creo que tú vas a hablar mucho sobre Buenaventura, entonces yo simplemente voy a hacer un pequeño recuento. En la génesis de Buenaventura, Jack hace distintas miradas sobre la ciudad desde el capítulo que él llama Las ciudades fallidas, donde trabaja la manera como hay unas fundaciones de pueblos que son efímeros, que no se pueden mantener, que no pueden desarrollarse, y entre ellas la ciudad de Buenaventura. En las memorias del Cascajal, lo que intenta es el estudio de la manera como una pequeña sociedad doméstica costera que estaba en un puerto internacional y cosmopolita se transforma. Y como, digamos, por las necesidades de que demanda el puerto, entonces surge también la necesidad de modernizar la ciudad y de edificarla. Jack, en este trabajo, llega prácticamente hasta los años 30, un poquito más, cuando dice, yo ya entendí qué fue lo que pasó con la génesis de la, y evolución de la ciudad de Buenaventura en la isla de Cascajal. Recordemos que es en los años 60 que la ciudad empieza a ocupar el continente de manera masiva. Aquí él analiza los mecanismos que activaron la transformación social y espacial de un pequeño caserío que tenía la misma configuración de las aldeas lineales en una ciudad. En este mapa, para ella fueron muy importantes el análisis de los distintos mapas, ¿no? Además, como les digo, él utilizaba todos los medios que pues, podía para poder entender. Entonces está la bahía, la boca de la bahía, y aquí está la isla, aquí se alcanza a ver ese pequeño caserío de principios del siglo. Del siglo XX. Bueno, y Jack dice, manejaba y sigo manejando una concepción resueltamente materialista de la ciudad. Miraba a la ciudad como un lugar de concentración de excedentes, de flujos de productos y de mercancías para el intercambio y el consumo. Esa era entonces, es la ciudad terciaria, la ciudad que tiene esas actividades del terciario. Y como
la más eficiente centralización del poder ideológico, político y militar para el dominio de un determinado ámbito territorial. En otras palabras, la ciudad vista desde la razón como hábitat de mayor socialización del individuo y por tanto de más intensa conflictividad, la quintesencia de contradicciones sobre un metro cuadrado de cielo, de suelo. Entonces, la contradicción también fue un elemento que él siempre estaba analizando para entender, digamos, la realidad de nuestra ciudad y de nuestros pueblos. En el texto sobre Buenaventura, y él ya que era supremamente modesto, él decía: yo apenas avanzo, yo no sé nada, yo no soy un historiador, yo simplemente estudio el espacio, ¿no? Yo soy un espacialista, pero no soy historiador. Y nos da una visión de la manera del nacimiento de la ciudad en el contexto de una formación de inicios del siglo XX. Intenta contestar a la pregunta: ¿cuándo, por qué y cómo surgen el puerto y la ciudad de Buenaventura en la isla de Cascajal? También ya admitió una serie de limitaciones que tenía en su trabajo. Ya siempre lo hizo. Voy a pasar rápidamente esta serie de mapitas que me parece importante, sencillamente porque también empieza a destacar el poblamiento que, a partir de los análisis, el poblamiento aborigen, ¿no?, que fue relegado, etcétera. Entonces, en estos mapas que elaboraban en esa época, de pronto teníamos las ciudades, mapas por las iglesias y los distintos y los asientos indígenas, que eran muchísimos. Pues hizo, enumeró y hizo muchos recuentos de ellos, un mapa de 1597. En 1610 también los españoles pues tenían un imaginario muy, así es, dice este mapa, es como irreal, pero de todos modos nos indica cómo en los ríos teníamos muchos pequeños poblados, asentamientos indígenas. Todo eso pues que va desapareciendo. Este también es otro, donde también están, ¿no? Aquí también el símbolo de un bohío redondo sobre pilotos altos o tambo señala la presencia de numerosos hábitats diseminados con unas 15 localizaciones, algunas mencionando inclusive nombres de tribus y de caciques. Voy a pasar más rápidamente todo esto. Y dice también que fue un fracaso indudablemente la conquista, ¿no? Y señala que finalizado el siglo XVI, la conquista fallida del Chocó no dejaba más que el recuerdo de dos fundaciones urbanas fugaces, Toro y Buenaventura, dos descalabros y una misma derrota. Mapas también, voy a pasarlos rápidamente, que no hay mucho tiempo, que son muy importantes. Este es el detalle del de la isla, el fondo de la isla. Y empieza también, para allá que era muy importante, el espacio geográfico. No le entiendo. Ah, ¿por qué le pasó algo? No se oye, creo. Ah, no se oye. Bueno, era muy importante el espacio natural, es decir, el espacio natural fomenta o impide la ocupación y organización de, digamos, de un territorio y su uso. Bueno, también pasémoslo así. Entonces, en ese periodo también estudia ya la manera como distintos proyectos estatales para adecuar el puerto y empiezan a configurar una isla que inicialmente tenía manglares, tenía muchos esteros, etcétera, lo va convirtiendo en lo que hoy conocemos,
La manera como llega el ferrocarril, bueno, simplemente voy a pasarles algunos de fotografías. Yo creo que el profesor Hernán va a trabajar mucho más eso. Sí. Por ejemplo, uno de los referentes más importantes para conocer la manera como se pobló y organizó el Pacífico es el trabajo de Robert West, Las tierras bajas del Pacífico. Y miren cómo en 1953-54 la isla estaba todo en estas zonas de manglares debajo y todo, y solamente teníamos esta parte adecuada. Mediante distintos rellenos se fue convirtiendo en lo que es actualmente, además que las zonas de manglares son las que son las zonas de bajamar ocupadas por la población. Pues yo terminaría sencillamente diciendo que el trabajo de Jacques Buenaventura se dedicó a examinar la manera como la isla del Cascajal se convirtió, digamos, en una ciudad moderna, y cómo posteriormente pasa el poblamiento a la zona del continente. Y para terminar, mi objeto de trabajo son los hábitats humanos organizados, construidos y tangibles, siendo que son obras y lugares concretos en el espacio geográfico, real, perceptible y mensurable. Me apasiona indagar sus fundamentos, sus génesis y su parto, y luego la dialéctica afirmación-negación, cambio que siempre activa su movimiento permanente de transformación a través del tiempo. Buscar los mecanismos del nacimiento de un hábitat, identificar sus componentes, desarmar los elementos constitutivos uno tras otro, desenterrar las contradicciones. Este es mi interés y mi aspiración. Trabajar con la historia, para mi oficio, es buscar relaciones y conexiones, continuidades o rupturas, unir los segmentos de la trayectoria para finalmente descifrar y entender lo que veo y que hoy existe en el espacio. Eso es lo que califico como historia viva y actuante. Detectar el origen de una tradición viva, seguir el comportamiento de un fenómeno o el desarrollo de un conflicto desde su génesis hasta hoy, establecer su persistencia y perennidad, comprobar su sorprendente continuidad y su necesaria vigencia. Yo termino ahí con las palabras de Jack, que nos indica siempre cómo él trabajó y cómo hacía para encontrar, digamos, todas esas relaciones entre espacio construido y sociedad, entre espacio natural, espacio construido y sociedad. Y dentro de ello, la importancia de los procesos históricos y de los procesos sociales. Muchas gracias. Profesora Irma Mosquera Torres, directora de la Biblioteca del Banco de la República, estimados amigos, compañeros y alumnos. Jacques-Jean Aprile Nicet. París, Bogotá, Bogotá, Quibdó, Buenaventura. Esta exposición es especialmente difícil, no solamente por el compromiso con la directora de la Biblioteca, Luis Ángel Arango, del Banco de la República, Yuli Fernanda Ríos, y por ustedes, público, aquí presente,
hablar del profesor Jacques April Nicet con algún conocimiento sobre su vida y obra es mucho más difícil al lado de la investigadora, arquitecta y profesora Gilma Mosquera Torres. Más aún con ella aquí, por lo que involucra de veracidad lo que haga y sobre todo por lo reciente recuerdo del fallecimiento del urbanista e historiador Jacques April. Me arriesgo por mi profesor y por el primer historiador urbano de esta ciudad, hoy Distrito Especial de Buenaventura. Aclarando que esta aproximación a la valoración, voy a tratar de no usar el micrófono que está con un ruido terrible. ¿Me escuchan por allá atrás? ¿Sí? Aclarando que esta aproximación a la valoración de la obra de Jacques April Nicet es de mi responsabilidad exclusiva. La enorme investigación del urbanista sobre los orígenes de Buenaventura y en el tramo cronológico desde los años 1820 hasta 1930 fue más allá. Elaboró todo un tratado sobre formaciones urbanas en el Pacífico colombiano. Investigación urgente de continuar por lo vigente y no solo por las connotaciones sobre la historia del espacio urbano, sino porque constituye herramienta de análisis que, aunque pertinentes, es poco usada por los investigadores sociales y políticos que tratan de explicar las realidades de los conflictos de nuestra sociedad colombiana. La ciudad y los procesos que la forman son historia en las cuatro dimensiones, las tres del espacio y la del tiempo, que indudablemente irán siendo tenidos en cuenta para poder explicar los datos que no se encuentran en las historias planas y el análisis siempre sesgado de la visión oficial. Con la interpretación de la realidad que esta herramienta puede dar, se daría significado a esas cosas etéreas de la memoria y la identidad. De eso trato, en el fondo, de eso trató, en el fondo, el trabajo del profesor Jacques Jean. Y es ahí como creo que intentó interpretar y explicar los problemas del espacio en el litoral pacífico, en Buenaventura y en la ciudad colombiana. El 26 de octubre de 1966 ocurre el incendio de Quibdó, en el departamento del Chocó. Era presidente de la República el doctor Carlos Lleras Restrepo y gobernador del Chocó Ramón Mosquera Rivas, padre de la arquitecta Gilma Mosquera, aquí presente. El arquitecto Jacques April Nicet llega a Colombia antes del acontecimiento referido, en una misión del gobierno francés para ayudar a la creación del Departamento de Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. Se iba a quedar 4 años, pero la Nacional de Medellín también lo llamó antes de su vuelo de regreso a París. En 1972, y después de Angola, volvió definitivamente en compañía de Gilma a Colombia. Fue graduado de urbanista en la Universidad de París, más conocida como la Sorbona, en el año de 1956. Años de plena vigencia del movimiento moderno de la arquitectura que incluía una nueva visión de la realidad de las ciudades en el mundo. Se creía para entonces que se podía transformar las injusticias del mundo a través de la transformación ordenada del espacio. Era la época de la arquitectura como herramienta de transformación social. Ya se tenía la Carta de Atenas, el manifiesto urbanístico ideado en un barco, en el cuarto Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, CIAM, en el año
1933. Documento publicado en el año 1942 por los arquitectos urbanistas José Luis Ser, español, y Le Corbusier, suizo-francés. Nacían entonces los planes pilotos, los planes reguladores para las grandes ciudades del mundo, los antecedentes de los ahora conocidos POTS, Planes de Ordenamiento Territorial. Con ese arsenal, más la teoría económica de Carlos Marx, le permitiría arrimar en 1978 lo siguiente, abro comillas, afirma el profesor Jacques, la violencia y el terror será el modo de actuar de la propiedad en Colombia. Lo hará con una crueldad antes desconocida durante una larga guerra, aún vigente, y que llegó a su paroxismo entre 1946 y 1965. La historia patria, que ya tenía la conquista, la independencia, la colonia, podría agregar la violencia ennoblecida con mayúsculas históricas. Habrá posteriormente una estrecha relación entre la llamada violencia, las laderas de cordillera, la ganadería extensiva, la lechera de altitud, la producción cafetera. En otras palabras, la violencia será un intento de recuperación de las zonas de colonización popular. Estamos hablando del año 1978 para Jacques. No lo tengo el dato, pero sé que fue en el 78. Nuevamente abro comillas, palabras del profesor. La violencia será esencialmente, pero no exclusivamente, una guerra agraria de reconquista, según la expresión de Laureano Gómez. También será principalmente una guerra de laderas y vertientes en su fase más intensa y más persistente. Ya es mi concepto. No sé por qué en este punto recuerdo la tenebrosa frase del año 2001, refundar al país, expresada en las conversaciones en Santa Fe de Ralito. Continuando con Jacques, abro comillas, ya no cabe ninguna duda en cuanto a la cronología de los acontecimientos. Detrás de los bandoleros o de las chusmas liberales y conservadoras, según el lugar, el momento y la relación de fuerzas locales, detrás del batallón Colombia o de los bombarderos de la FAC, detrás de los ingenieros militares abriendo camino en las cordilleras, detrás del éxodo masivo planificado desde arriba, entonces penetran los especuladores, entran los bancos, la caja agraria, el ganadero o el cafetero. Es decir, que la expulsión de las masas colonizadoras se convierte en exigencia inaplazable y en condición previa para posteriormente favorecer o suscitar la construcción o reconstrucción de grandes fundos, en los cuales después entrará el capital bancario y las grandes compañías agrícolas capitalistas. Sigo con Jacques. Es sobre este lecho pestilente y nauseabundo de sangre y cadáveres de 200.000 colombianos que se realiza lo que los distinguidos economistas e historiadores del régimen llaman con eufemismo y mucha elegancia la penetración de las relaciones de producción capitalista en el agro. Volvamos a, no a Jacques. Hay otro elemento importante en el legado de Jacques April, y es que él logra combinar de manera extraordinaria varias ciencias sociales y humanísticas. Por ejemplo, la interpretación de los signos de la lingüística de Ferdinand de Saussure, donde la sincronía, el fenómeno del lenguaje en un momento dado,
junto a otros paralelos, y la dicronía, el fenómeno del lenguaje a través del tiempo, son capitales. Hasta el antropólogo y etnólogo Klaus Levi-Strauss, mentores de Jacques, mentores de la filosofía del pensamiento de Jacques Aprile. Para Levi-Strauss, los parentescos y las alianzas entre dos familias, la exogamia, contribuirá con su pensamiento a entender los problemas parentales en las formaciones indígenas, afros y mestizas del Pacífico. Ambos teóricos aportarían con sus novedosas ideas a la respuesta a la pregunta fundamental del trabajo de Jacques Jean, hecha en 1972. En compañía de Hilma y sobre una lancha en el centro de una de las arterias del Chocó biogeográfico, el Atrato. Allí arrancó la odisea de la investigación que se convertiría en única por la visión particular y sistémica de su pensamiento. Escribió sobre urbanismo, teoría del urbanismo, historia urbana y planificación urbano-regional desde un enfoque marxista estructuralista, en el sentido de que la base de la sociedad no es la familia, como se tenía de una manera moral y ética, sino el trabajo, donde está la riqueza o la pobreza. Y estructuralista desde la mirada de la lengua, de que la lengua es forma y no sustancia, y de que las unidades de la lengua solo pueden definirse mediante sus relaciones. El estructuralismo fundado por Saussure, que habla de la estructura de un sistema. Jacques, materialista, con la visión de un volteriano. Veamos entonces cómo era Chocó en los tiempos del incendio. Quibdó en aquella época era una sociedad compleja, compuesta de diferentes categorías de gentes y grupos sociales. Sin embargo, un hecho queda relativamente claro. La mayoría de la gente negra ocupaba una posición social baja. Y la gente blanca controlaba el comercio y la política. Por más que hubiera una élite negra y unos mulatos acomodados, un pequeño núcleo blanco tenía el control cuasi monopolista sobre el trabajo mercantil y político de Quibdó y la región circundante. Abro comillas, en Quibdó no había ley, no había elecciones, la gente no participaba en nada y los blancos tomaban las decisiones a su propia conveniencia. Mena, 1982. Abro comillas, sobre esta base histórica sobrevinieron sucesos importantes que rompieron con las viejas estructuras. Desde 1939 aproximadamente, los negros chocoanos, ya dotados con mayores niveles de educación, empezaron a presionar contra el control político de la gente blanca. Bajo la dirección de Diego Luis Córdoba y su partido Acción Democrática, políticos negros ganaron el apoyo de las masas y ganaron puestos en el Consejo de Quibdó. Las escuelas exclusivas tuvieron que abrir sus puertas a todas las clases sociales, incrementando la formación de gente negra educada. Paulatinamente, los negros ganaron la dirección de la maquinaria política de la región. Cuando en 1949 la intendencia se convirtió en departamento, la burocracia regional se amplió, dando más espacio a la creciente clase administrativa negra. Rivas Lara, 1986. Cuesta Moreno, 1986, Caicedo, 1977. Al mismo tiempo, el Chocó se independizó de Antioquia en términos electorales y del Cauca en términos jurídicos, rompiendo la dependencia administrativa y política que antes había caracterizado las relaciones entre el Chocó y el interior del país. Frente a estos acontecimientos, la élite blanca empezó a desintegrarse y a salir de la región. El golpe final que culminó el proceso fue en 1966, cuando un incendio terminó con mucho de lo que quedaba de los negocios de la élite negra en la época en la cual, según Judy Ferrer,
cada cual conocía su lugar, había pasado para siempre. Jax entró a Colombia, saltó a Medellín y luego se quedó en el Valle del Cauca. Aunque mejor, en el Pacífico colombiano, junto a indígenas, negros y mestizos. Aunque tal vez la verdadera razón de un blanco entre negros, de un humanista marxista y materialista, en el húmedo universo de sabedores y sabedoras, de la magia sincrética del Pacífico, fue su compañera Gilma Mosquera. Le tocó por esas cosas del destino alojar en la casa de la hermana de ella, en el año de 1966, a Jax. Días después del incendio, el joven urbanista francés estaba en esa casa. Presumo que estaba ahí, dadas las posibilidades de pocas edificaciones en pie después del incendio. Se formó entonces el equipo interdisciplinario para la reconstrucción de Quibdó. La puerta de entrada al Pacífico estaba a través, para Jax, estuvo a través de los ojos de Gilma. Y fue un sentimiento mutuo que Jax hizo que se quedara definitivamente. Aunque fue en el año 1972, con el regreso definitivo a Colombia, que el profesor Jax Nisset entra al entonces inexplicable urbanismo lineal y la arquitectura efímeramente perenne de los asientos ribereños y costeros, arrancando por el paradisiaco Huina, por Punta Huina en la Bahía de Solano, entre Delfines y Yubartas en el Chocó. La pregunta, el origen de cualquier investigación, implicó en el urbanista la inclusión de una disciplina complementaria, la historia. Fue todo un descubrimiento para el volteriano urbanizado. Esa fuerza natural de lo agreste comenzó a domeñarlo y terminó por platanizarlo en el Pacífico. El europeo, en ese momento, creo, ya estaba entrando a investigar las cosas antes que investigar los procesos. Cosa que ocurre en lo que considero su obra magistral, Génesis de Buenaventura. Obra extensa entregada al fundador de la Universidad del Pacífico, el rector Omar Barona Murillo, que por allá en diciembre del 2002. En esta combinó todos los novedosos conceptos de la historia del espacio urbano, y es donde se consagra como historiador. Perdón, es el que se consagra como historiador de oficio. En esta logra combinar lo que faltaba para poder explicar los fenómenos del espacio. Huellas que desafortunadamente eran pocas y débiles. Y como cosa curiosa, más abundantes afuera que adentro. Me refiero a las bibliotecas de España y los Estados Unidos que a las colombianas. Era más fácil encontrar información del Pacífico por fuera del Pacífico y de Colombia que acá en Colombia. Cosa que he comprobado y que está contribuyendo férreamente a subsanar el Banco de la República con su poderosa biblioteca Luis Ángel Arango, que en Buenaventura no solo significan magníficas colecciones de volúmenes, sino en la actualidad un edificio que será, además de biblioteca, todo un centro cultural para la región del Pacífico, que será sin dudas la envidia de cualquier ciudad colombiana. Con su disciplina académica y visión material de un espíritu ilustrado, le sirvió de hilo de Ariadna, la historia, la etnografía, la antropología, todas esas cosas le sirvieron de hilo de Ariadna para evitar que el pensamiento se perdiera en la magia, que se derritieran las ambiciones de un Dédalo moderno por alcanzar el cielo.
con las explicaciones de la tradición oral, donde caben todas las explicaciones, pero que constituyen un laberinto. Y aquí tenemos los dos pensamientos de los escritores e investigadores del Pacífico. Por un lado, el original de la versión de la oralidad, y el segundo, el real, entre comillas, el de los hechos, del materialismo dialéctico de uno de los mentores de Jacques, Federico Engels. ¿El que faltaba? Le tocó al profesor con la guía de Gilma, que lo protegió contra ese minotauro, permitiéndole volver. Esa poderosa obra, me refiero a Génesis de Buenaventura, está para satisfacción, y el resto de obras, para satisfacción y conocimiento de los intelectuales del Pacífico, y como una guía ilustrada de los actuales y los nuevos investigadores. A Jacques Acbrill lo trajo a la Universidad del Valle el también profesor Germán Cobo Lozada, vinculado familiarmente a mi ciudad, Buga. Germán Cobo fue compañero de curso de mi padre, el arquitecto Pedro J. Ordóñez, y mi profesor lo trajo, tal vez porque compartía, además de las profesiones de arquitecto y profesor, la visión política. Y lo atornilló a la Universidad del Valle con un malabarismo político de oportunidad. Ocurrió después de una brillante exposición en el auditorio de la Facultad de Arquitectura de La Valle, cuando le preguntó a los estudiantes si querían que este urbanista francés fuera profesor de ellos. Con aclamación y aplausos, los estudiantes confirmaron la pregunta. De ahí se consolidó Urbano Campo, seudónimo que utilizó para escribir ciertos artículos difíciles para la época, bajo la intención, las clases dominantes, al tener el monopolio del poder, tienen el monopolio de la historia. Y para combatir la brecha entre lo urbano y lo rural, al combate contra ese monopolio, se dedicó Urbano Campo, seudónimo del profesor Jacques. Jacques llega al estudio sobre el hábitat del Pacífico después de haber peinado la historia de la ciudad colombiana en 4 volúmenes. Con esa experiencia investigativa, acoge su mayor obra en mi concepto, Hábitats y Sociedades del Pacífico, en el volumen 2, con Memorias de Cascajal. Esta última, la más difícil, según mi percepción, Génesis de Buenaventura. Esta obra me asustó. No pensé que el profesor April Nisset siguiera enseñándome, que le pudiera encontrar explicaciones al caos. Con esta obra, contratada expresamente por la Universidad del Pacífico, por el rector Omar Barona Murillo, el fundador, que veía la necesidad de una obra total sobre la ciudad de Buenaventura desde la perspectiva de la academia y la investigación. Llamó entonces al que consideró el intelectual más capacitado para escribirla, al arquitecto, urbanista e historiador Jacques Jean. Y ahí nuevamente el doctor Barona proyectó como porteño raizal otra directriz, otro aporte a su ciudad, y colocó al urbanista en la corriente del proyecto académico más importante de Buenaventura, la Universidad del Pacífico. Con esta magnífica obra, Génesis de Buenaventura, es que Jacques Jean April Nisset se gana su posición y derecho de piso en el Parnaso de los intelectuales extranjeros del Pacífico, al lado de Robert Wetz, Kathleen Romoli, Charles Saray y Bartolomé de las Casas. Gracias.